Canelo con Promotions. Siempre hay críticas, ¿no? Siempre va a haber. Entonces, no hay que enfocarnos en eso, hay que enfocarnos en nuestro trabajo, hacer nuestra carrera bien. Soy campeón del mundo y tengo que enfrentar a estos rivales y para eso estoy, ¿no? Estoy listo para eso. Todos los boxeadores se preocupan, sí, porque uno sabe eso, uno no quiere perder, tú sabes. Por eso uno trabaja bien duro, uno se prepara bien duro también. Yo estoy bien preparado para que traiga, uno no puede rampo rampo porque la pelea siempre cambia, uno siempre tiene los planes hasta que llegue esa noche de la pelea, cuando esa campana suena y yo le pegue a él o él me pega a mí, todo va a cambiar, todos esos planes cambian. No, obviamente nunca me preparo pensando en el knockout. Porque a veces uno se bloquea, ¿no? Cuando estás peleando se bloquea por querer noquear o algo y no hace las cosas bien. Yo vengo preparado para los 12 asaltos y se me dan nocaut, bueno, y si no, vengo listo para lo que sea, pero no me precipitaré para nada. Yo no vine a hablar aquí, yo vine a noquear a Canelo. Esos son los planes míos, porque yo quiero esa correa que tiene, yo quiero ser campeón de nuevo. Pero si el nocaut viene, yo estoy ready para la decisión también y espero que lo jueces. No me robo la pelea.